Muy buenas tardes a todos, soy Exodia y bienvenidos a otro nuevo video más para el canal de este nuevo juego que se llama Champions Legion. Y bueno, vamos a probarlo, a ver, es igualito, ya les digo que al Mobile Legend, ¿no? Al Legend Mobile, es idéntico, ¿no? A ese juego. Bueno, hay varias versiones como la Arena o Valor, todos esos son igualitos, ¿no? Estos juegos MOBA, o sea, 5 versus 5. Y bueno, nada más que la diferencia de este juego es que está todo en latino, está todito en latino, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Por eso me lo descargué, tiene las voces en latino, está todo. Está todo el juego completamente en latino y eso es algo único en este juego, ¿no? La verdad que el único juego que vi que esté en latino, ¿no? Y por esa razón me lo descargué también, ¿no? Y bueno, acá estuve pasando un poquito el tutorial, acá están los héroes, bueno, ahí están todos los héroes, tenemos acá el tanque, ¿no? El guerrero, el combatiente, el asesino, el mago, tirador, soporte, ahí están todos. Todavía no probé nada, ¿no? Sería, creo que estaba probando este mago por aquí, este mago estaba probando, pero se veía normal, ¿no? Común y corriente. Hace la ultimate, tira un golem ahí. Acá creo que te dice, invoca un homúnculo en la posición del objetivo de altura de los enemigos, bla 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 bla. Bueno, ahí invoca un homúnculo, sería un, es tipo un golem, ¿no? Que invoca, está bastante interesante ese mago. Este es soporte, bueno, este no lo probé, no sé qué será que hace, pero se ve interesantísimo, ¿no? Después tenemos el asesino por aquí, fíjense. Claudia, bueno, ahí está, tiene otros skin, está súper bueno. Y bueno, estos jugadores aquí creo que no sé, todavía no están para elegir, ¿no? Porque el juego es una beta, así que todavía no lanzaron el juego completo. Y eso es lo malo. No se sabe cuándo van a lanzar el juego completo, pero bueno. Aunque sea, se puede probar así. Este quiero probar a ver cómo es. Este combatiente. Y bueno, este es el que te da por defecto, ¿no? Al principio. Que ahí ya al descargar, les recomiendo que se lo descarguen y lo prueben, ¿no? Pero bueno, vamos a darle acá una partida sencilla, así no perdemos nada de tiempo. Ahí está, nos encuentra jugadores para jugar ahí. Seguramente deben ser... Este quiero probar, ¿no? Sí, este voy a probar. Este te lo regalaban, ¿no? Este no lo probé todavía, no sé qué será que hace, pero estaba queriendo probar a este, ¿no? Brunhild. Movilidad asesino, dice ahí arriba. Bueno, le damos confirmar por aquí. A ver qué eligen los demás. Sí, esto debe ser la... contra la PC, ¿no? O sea, es toda la PC. Nada más que yo solamente estoy jugando aquí. Y bueno, vamos a esperar a que cargue. Pero como les decía, ¿no? El juego está todo completamente en latino. A ver, le vamos a aumentar un poquitín el volumen. Así se escucha bien las voces ahora. Y nada, yo les recomiendo que se lo descarguen al juego porque está buenísimo, ¿no? Obviamente que es una beta, es lo malo, ¿no? Necesitan arreglar cosas y no sé, tienen que arreglar muchas cosas, ¿no? Como todo juego en beta. ¿Escuchen? ¿Han escuchado, no? Está en latino, o sea, no está en español, está en latino. O sea que eso es algo único que no se ve... A menudo en los juegos de la Play Store, ¿no? Están todo en inglés, casi todos los juegos son español. Pero este está en latino, o sea que Latinoamérica. Así que eso es lo interesante del juego, ¿no? Está muy buenísimo, ¿no? Yo les recomiendo que se lo prueben, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un dedo para arriba? ¿Qué es esto? Le ponemos ataque, ahí está. A ver... ¿Qué skill? A ver, ¿dónde podemos matar a un bichito, no? A ver aquí, que se está armando. A ver, ¿qué hace esto? Ah, tira un... Una cruz hacia adelante. Matamos estos esbirros. Bueno, esto creo que está... es fácil, ¿no? Por ahora. Ahí, matamos ahí. No sé si era romper la torre. Uf, nos asesinó a un aliado. Asesinaron a un aliado.
Bueno, la voz del NPC este está un poquito. Creo me hubiese gustado más que sea más como el Mobile Legend, ¿no? Que tiene a una chica de que hable, ¿no? Me hubiera gustado que le cambien esa voz, pero no está mal tampoco. A ver este. Uf, uf, me pega la torre. A ver si se queda quieto este. Ahí está, le matamos a este. No importa si nos pega la torre. Cargamos vida un poquito. El centinela divino. Bueno, vamos a ir a matarlo, ¿no? A ver si podemos. Bueno, con este level creo que no podemos, pero bueno. Matamos todos estos bichitos. A ver. Acá en el medio. Ah, la ultimate no probé. Ah, es igual que el Balmor, ¿no? Igualito. No. La diferencia es que este tiene la ultimate que da vuelta, ¿no? A ver. Si podemos romper rápido todo esto. No creo, ¿no? Necesitamos el tirador. El esbirro porque dispara flechas. Nos están asesinando a todos los. Pero nuestros. A ver esto. Ahí está. ¿Qué más hay aquí? No hay más nada. Acá hay un bichito para matar. Ahí hacemos un poquito de oro. Ahí está. A ver por acá. ¿Qué se está armando? Ah, que me mata la torre cada vez, me saca más. Cargamos su vida, a ver si le matamos. Ahí está. Esto me carga vida, creo, ¿no? Ah, sí, me carga un poquito de vida. A ver si podemos matar a este monstruito. No nos saca mucho, ¿no? No, no nos saca casi nada. Bueno, este bichito está facilísimo. En el Mobile Legend te sacan más estos monstruos. Ahí, nos matamos. Bueno, acá me van a matar, pero no importa. Bueno, no nos mataron. Bueno, qué raro. A ver, avanzamos por aquí. Le damos más ataque físico. Ah, que nos mata muy rápido nuestros esbirros, ¿no? Ahí está, matamos a este otro, muy fácil. Bueno, destruimos la primera torre recién, ¿no? A ver, este skill creo que se teletransporta o. Ah, vuelvo a la base. Ah, está bien. Ahí nos cargamos toda la vida. A ver, ¿por dónde podemos agarrar aquí? Por el medio que ahí se está armando. Bueno, este héroe me gustó bastante, ¿no? Está fácil de jugarlo. A ver si puedo destruir esta torre ahora. Sí, está débil ya la torre. A ver, acá hay uno. Ah, se nos escapó el maldito. Bueno, vamos a hacernos este bichito. Ahí está, matamos. Acá hay uno escondido. A ver si matamos a este monstruito.
El centinela divino del enemigo fue destruido. Ah, bueno. Bien, ahí está. Ajá, bueno. Ah, acá tenemos el centinela, ¿no? Este es... Vaya, está buenísimo. Ahí está. Uf, 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 está buenísimo. Ahí esperamos que se meta. Ahí está. Y bueno, vamos a pasarlo, ¿no? Así. A ver. Destruimos la torre, a ver si podemos. Ah, me matan. Ah, ahí está. Uf, uf, la pasamos de milagro, ¿no? Bueno, está... Casi nos mataron, pero no. Y bueno, ahí está, ¿no? El juego está completamente en latino. Súper, súper entretenido. Se vio... Se veía, ¿no? O sea, lo malo es que no salió full. Eso es lo único malo. Hay que esperar a que salga full el juego, ¿no? Pero por ahora, pues... Si lo quieren probar, está de prueba, ¿no? El juego. Y se ve bastante bueno, ¿no? O sea, está todo completamente latino, que eso es lo más bueno que tiene el juego, la verdad. La verdad que cuando lo vi me impresionó, porque difícil ver un juego así que esté en latino, así que... Pero bueno, ahí está, ¿no? Súper interesante el juego para probarlo. Y este no sé por qué me lo da acá, no sé si se podrá cambiar después, más adelante, este héroe que está aquí. Seguramente que sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? El juego, súper bueno. Les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes prueben todos los héroes. Ahí fíjense todo lo que hay para probar aquí. Se puede probar en práctica, tienen para probar. Ahí está el asesino. Este se ve interesantísimo también. Este asesino se ve muy bueno. Claudia. Asesino. Y bueno, ahí está. ¿Y qué más? Y bueno, eso era todo, ¿no? Les quería mostrar las voces que están en latino. Y nada, le voy a dejar el link en la descripción del video. Del video, creo que no sé si está para todos los países, ya les digo, ¿no? Y no sé si va a andar en algunos celulares, ya les estoy diciendo, porque al ser beta el juego tiene, bueno, no son es incompatible con algunos celulares o algunos países no pueden jugar, y etcétera, ¿no? Tiene varios problemas al ser un beta, pero para el que le ande, les dejo el link en la descripción, ahí está en la Play Store, ponen Champion Legions y le aparece ahí el juego, ¿no? Para descargarlo y pueden probarlo, que está súper súper recomendado para que lo prueben y se puedan y ver otra cosa diferente, ¿no? Que no sea tanto Mobile Legends y esas cosas. Y nada, si les ha gustado pueden dejar un like y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo video y chao.